Hola, mi nombre es Germán y te doy la bienvenida. Hoy te voy a hablar sobre estos feroces guerreros originarios de la región de Escandinavia, compuesta por los reinos de Noruega, Suecia y Dinamarca, que gracias a sus avanzadas técnicas de navegación, incursionaron en varias partes del mundo y dejaron huella en Europa. En sus inicios saqueando monasterios y pueblos, y con el paso de los años llegaron a someter a grandes ciudades de la época. Llegaron a las costas del continente americano alrededor de 500 años antes de que lo hiciera Cristóbal Colón. ¿Qué fue lo que motivó su expansión y cómo lograron llegar a lugares impensables para su época? Los ataques, el saqueo sistemático, la colonización y el comercio llevaron a los vikingos hacia muchos lugares y en múltiples direcciones. Quédate, que te voy a contar la historia de los vikingos. Los vikingos son originarios de Escandinavia, una península localizada en el noreste de Europa, entre el mar Báltico y el mar de Noruega, compuesta por los reinos de Noruega, Suecia y Dinamarca, en los cuales se hablan las lenguas nórdicas, también llamadas lenguas escandinavas. El norte de Europa siempre había sido una región no solo lejana y aislada del resto de Europa, sino pobre económicamente. La tierra fría y montañosa impedía un desarrollo de la agricultura. Podemos distinguir tres familias principales de los vikingos: los daneses, los noruegos y los suecos. Todos ellos hablan el mismo idioma, el nórdico antiguo, con pequeñas variaciones que a lo largo del tiempo desembocarían en las actuales lenguas danesa, noruega y sueca. Daneses. Eran el grupo vikingo más numeroso. Estaban asentados en un lugar de gran importancia estratégica que les permitía controlar las rutas comerciales entre el Mar del Norte y el Mar Báltico. Su sólida organización militar fue clave para emprender no solo atrevidos saqueos, sino también verdaderas conquistas en Occidente. Noruegos. Los noruegos eran, por encima de todo, excelentes navegantes. Con sus drakkars patrullaban el Mar del Norte y se expandieron con colonias a través del Océano Atlántico, Islandia, Groenlandia y hasta Vinlandia, en América del Norte. En un principio, se dedicaron exclusivamente al comercio, pero más adelante organizaron incursiones para conquistar tierras. Suecos. A diferencia de sus primos, los suecos se centraron más en Europa Oriental. Se sirvieron de los ríos para adentrarse en el continente. Entre otras proezas, fundaron el Rus de Kiev y llegaron incluso a Constantinopla. Creencias sobre la muerte. Los vikingos creían en una vida después de la muerte. De hecho, esperaban morir durante la batalla para entrar en el Valhalla, y en el que Odín, dios principal de todos los dioses, reconocido como el dios de la sabiduría, de la guerra y de la muerte, les esperaba para darles una bienvenida heroica. En ocasiones, eran las famosas valquirias las deidades que se encargaban de recoger a los mejores guerreros caídos en batalla y llevarlos al Valhalla, en Asgard, donde los guerreros fallecidos son bienvenidos por Freya y conducidos por las valquirias, un lugar mágico en el que no pueden entrar nadie que haya muerto de enfermedad o de vejez, sino solo los guerreros dignos y valerosos que perecieron en combate con la espada en la mano. Se reunían para hacer grandes banquetes con Odín y para combatir por diversión y deporte. Los que resultan heridos o mueren en este combate se recuperan por arte de magia y así regresan sin problemas y sin cicatrices a tiempo para la hora de comer. Todos ellos se preparan para ayudar a Odín en el Ragnarok, batalla del fin del mundo. Los que fallecían por muerte natural y las mujeres iban a otro lugar, el submundo o reino de Hel. Para los vikingos, este era un lugar lúgubre, donde las almas vagaban entre lo oscuro. Las razones de su expansión. Escandinavia era un territorio pobre y montañoso, y entonces, ¿cómo pudieron los vikingos armarse de valor y lanzarse a atacar otros reinos de Europa? Se dieron una combinación de circunstancias para que a partir del siglo VIII los nórdicos pusieran en jaque a media Europa. La escasez de alimento para la población y la dificultad para cosechar en un territorio muy accidentado fue lo que incentivó a la búsqueda de nuevas tierras.
Sistemas de navegación muy avanzados. Los barcos vikingos se desplazaban rápidamente, pero ¿cómo podían cruzar los mares del norte con el cielo nublado? La respuesta está en la piedra solar o brújula vikinga que les permitía calcular la posición del sol para orientarse incluso si estaba nublado y no perderse en medio del océano. Este artefacto les permitía guiarse en medio de densas nieblas o incluso de noche, muy anterior a las brújulas magnéticas. La brújula vikinga supuso una ventaja formidable para los navegantes escandinavos. Los barcos vikingos, llamados Drakkar, cruzarían en el mar Báltico y los ríos de Rusia hasta alcanzar los mares Negro y Caspio, Bizancio y el Califato de Bagdad. Fueron también los primeros europeos en llegar a Groenlandia y América del Norte. De hecho, el explorador vikingo Leif Erikson navegó hasta las costas del continente americano alrededor del año 1000, es decir, 5 siglos antes de que lo hiciera Cristóbal Colón. El secreto de estas rápidas naves era su cuerpo largo y estrecho, que se mantenía estable, diseñadas para navegar de forma rápida y fácil en aguas poco profundas. Su ligereza permitía transportarlas de un lugar a otro. El casco de los Drakkar, o barcos largos, terminaba en dos extremos prácticamente iguales, permitiendo avanzar en sentido contrario sin necesidad de dar media vuelta. Esta era una ventaja considerable en unos mares que escondían una gran cantidad de hielo y ice. Estas embarcaciones tenían remos casi en todo lo largo del casco. Versiones posteriores incluso combinaban la potencia de los remos con la navegación a vela. Muchas otras culturas adaptaron el diseño de los típicos barcos vikingos. Estas naves tuvieron una gran influencia en la construcción de barcos durante varios siglos después. Los Drakkar se usaban tanto para saqueos como para comercio pacífico. Cuando algún vikingo importante moría, su cuerpo se colocaba en una embarcación funeraria, junto a sus ropas, sus joyas y hasta sus animales. Época vikinga, el terror de Europa. En el año 793 arranca el periodo más importante de la historia de los vikingos, la conocida como Era Vikinga. Los factores de escasez de alimento y las dificultades en el terreno para el desarrollo de la agricultura fue lo que impulsó a los vikingos a expandirse. La Era Vikinga se inicia oficialmente con el ataque al monasterio de Lindisfarne en el año 793. Una expedición escandinava saqueó el monasterio y las aldeas próximas en la costa del norte de Inglaterra. Por entonces el reino de Northumbria. Al principio, los vikingos atacaron monasterios de la costa británica que estaban poco defendidos y solían reunir riquezas. Se trataban de saqueos fugaces y poco arriesgados, realizados por pequeñas flotas y sin unas personalidades importantes al mando. La Inglaterra fracturada siguió siendo un objetivo primordial para los daneses, mientras que los noruegos empezaron a controlar las costas de Irlanda en este periodo. La cosecha de éxitos incrementó la ambición de los nórdicos, hasta el punto que sometieron a asedio y saqueo a grandes ciudades de la época. Por ejemplo, Ragnar Lodbrok remontó el río Sena en el año 845 para lanzar el primero de los tres ataques vikingos a París. Otras urbes importantes saqueadas durante la época vikinga fueron Córdoba, Sevilla, Lisboa, Burdeos, Toulouse, Hamburgo y Londres. Pese a los éxitos de la mayoría de sus expediciones, los vikingos pasaron a enfocarse a la conquista a mediados del siglo IX. Al fin y al cabo, este pueblo escandinavo constaba sobre todo de granjeros que buscaban tierras fértiles para cosechar. La decisiva derrota danesa de 1878 a manos de Alfredo I de Wessex marca un antes y un después. A partir de la batalla de Edington, Inglaterra fue dividida en dos: la mitad sudoeste para los sajones y la nordeste para los nórdicos. Por su parte, los noruegos controlaban Irlanda desde el año 853, gracias a alianzas con reyes locales, y fundaron Dublín. Además, colonizaron de forma efectiva archipiélagos y empezaron a poblar Islandia a partir del año 874. Por entonces, los suecos estaban expandiéndose hacia el este. En el año 861 conquistaron Novgorod y en 863 Kiev. Fundaron el estado conocido como Rus de Kiev en torno al año 880, dominando a las tribus eslavas y controlando las rutas comerciales de Oriente. En diversas ocasiones, los varegos o vikingos suecos se atrevieron incluso a atacar Constantinopla, capital del Imperio Bizantino. El emperador se ve obligado a firmar un acuerdo comercial favorable a los nórdicos, aunque muchas veces fueron contratados por el Imperio Bizantino como mercenarios. De hecho, acabaron formando la guardia personal del emperador.
emperador, conocida como la Guardia Varega. La cristianización vikinga. La cultura vikinga se encuentra en su camino otras formas de ver el mundo y se crea un choque cultural. Dentro de esto, la religión nórdica y el cristianismo. Dos maneras de ver y comprender la vida y la muerte. El cristianismo fue ganando territorio entre las mujeres, ya que ellas no podían entrar al Valhalla. El cristianismo les ofrecía una vida y una muerte mucho más apetecible que en la religión vikinga, en la que su alma terminaría vagando en la oscuridad en el submundo de Hel. La cristianización llegó tarde a Escandinavia. Casi un milenio tardó Jesús en desplazar a las antiguas divinidades nórdicas como Odín, Thor y Freya de los altares escandinavos. Vikingos que llegaron a establecerse de forma definitiva en Inglaterra y Francia. Después de cierto tiempo abrazaron el cristianismo, pero siguieron manteniendo fuertes lazos y contactos con sus parientes que habían quedado en Escandinavia. Es curioso constatar que al final fueron los aventureros vikingos quienes impusieron el cristianismo en sus respectivos países. Como era de esperar, algunos de ellos llevaron a cabo su actividad misionera a golpe de espada. La transición al cristianismo fue lenta, en muchos casos sangrienta, y sufrió algunos reveses antes de imponerse como la religión oficial de aquella región. El primer país escandinavo donde el cristianismo se puso como religión oficial fue Dinamarca. Hacia el año 965 se convirtió al cristianismo el rey Harald Diente Azul y con él todo el país. En Noruega fue otro rey, Olaf Tryggvason, quien por las mismas fechas impuso la nueva religión. En Suecia tardó más, y a pesar de que para el año 1000 reinaba en este país un rey cristiano, Olof, el paganismo se mantuvo con fuerza hasta los primeros años del siglo XII. Después de sangrientas luchas en las que muchos misioneros perdieron la vida. La batalla del puente Stamford, el final de la era vikinga. La batalla del puente Stamford es considerada la que marcó el final de la era vikinga. Hoy en día se considera una de las grandes victorias en la historia militar de Inglaterra, pero sobre todo se trata de un episodio determinante en la historia de los vikingos. Esta batalla fue por la lucha del trono vacío de Inglaterra, ya que el último rey de Inglaterra, Eduardo el Confesor, había prometido años antes de su muerte el trono a Guillermo de Normandía como su sucesor, pero en el hecho de muerte se lo prometió a su cuñado Harold II. Por otro lado, el hermano de Harold, Tostig, también ambicionaba la corona y esto lo llevaría a hacer una alianza con el monarca noruego Harald III. Ante esta circunstancia, se presentaron tres candidatos al trono vacío. Se suele datar el final del periodo vikingo con la caída del rey Harald el Despiadado, que murió en la batalla del puente Stamford en el año 1066, cuando intentaba tomar posesión del territorio de Inglaterra. Si bien los normandos y los varegos de ascendencia vikinga siguieron conquistando tierras y protagonizando la historia de Europa en los siglos posteriores, los vikingos no desaparecieron, sencillamente se mezclaron con otras culturas. Este video ha llegado a su fin. Si te ha gustado, por favor dale like y suscríbete. Sígueme en mis redes sociales. Nos vemos hasta la próxima.